Bienvenidos a Los Boomer. El programa de hoy es una mezcla rara, algo así como churrasco con helado, ravioles con dulce de leche o Mirtha Legrand almorzando en bikini. ¡Avances! ¡Avances del programa de hoy! ¡Avances! Un policía mala onda, una ciudad llena de tipitos malos y cientos de balas para gastar en cámara lenta. Recordamos ese fichín que nos robó maravillosas horas. Max Payne. De los tiros pasamos a los Kamehamehases con Dragon Ball Z. ¿Piñatas? ¿Piñatas? Nah, yo me voy a la mierda. ¿Qué piñatas? ¿Qué? ¿Me aumentan el sueldo si me quedo? ¡Viva Piñata! ¡El mejor juego en la historia del universo! Te mostramos cuántos títulos tiene para tirar al tacho la PSP con B-Boy. Y un retro bizarro de esos que nunca deberíamos hablar porque es una verdadera porón. Alley Cat. Ah, la infancia. ¡Qué bellos recuerdos! ¿Se acuerdan cuando íbamos a los cumpleaños de los compañeritos del cole? Y comíamos papitas fritas, chisitos, palitos. Agarrábamos el palito y hacíamos perrito con los chisitos. Lo mezclábamos así. La bolsita, esperar las bolsitas. Tomen, chicos, gracias por venir. Tomen la bolsita. Pero antes de las bolsitas, la piñata. Reventar la piñata, que esté llena de caramelos. Y algunos le ponían talco. Y vos terminabas con un ataque de asma en el Garraham. El peor piso de la historia. Viva Piñata es un simulador de piñatas de Microsoft. Con la salida de la caja 360, llegó esta extraña idea de tener un criadero de piñatas para alegrar los cumpleaños de todo el mundo. El juego tiene todas las fichas para hacer una reverenda cagada, pero gracias a que fue un proyecto de los creadores de Donkey Kong Country y Banjo-Kazooie, algo bizarro y vomitivo se convirtió en una obra de arte. Xbox 360 cumplía un año de vida y cuántas decenas de títulos llenos de tiros, explosiones, sangre y despelote. Cuando el primer juego de llegaba a los comercios en noviembre de 2006, la primera reacción de los boomers más pesados era salir corriendo con una diarrea asesina y matar a algunos bichos en el Diablo 2 para redimir sus pecados. Todo lo contrario pasó con el público y la prensa, que llevaron a las piñatas a ser el juego de consolas del año y ganar premios a la innovación sobresaliente. Logros increíbles en dirección de arte, mejor actuación de personajes femeninos, mejor ingeniería visual y ser favoritos de los abusadores de menores en Xbox Live. Pero, ¿qué onda esto? ¿Tanto bardo por unas piñatas pedorras? Problemas en el Paraíso es la secuela del Viva Piñata. En nuestras pampas lo vimos salir cerca de la primavera, con el colorinche de siempre y algunas promesas de cambios y piñatas adicionales. Para los que ya conocen cómo viene la mano, los creadores de esta segunda parte no se jugaron ni un poco y mantuvieron las bases del juego. Nada revolucionario. La historia nos cuenta que un tal profesor Pete, no es Pete, quiere hackear la central de las piñatas, poniendo una foto de Marley afeitándose las bolas, pero le sale todo como el reverendo culo y termina borrando toda la base de datos de las piñatas y dejando un jardín bastante parecido a las afueras de Claypole. En ese momento, un boomer que no dude de su sexualidad tiene que ir a poner orden en el pastizal de 2x2 y empezar a juntar piñatas. Si esto les parece bizarro, es porque no vieron el video que explica cómo cuidarse en Xbox Live. ¡Ay, Ulises! ¡Qué lindo esto de jugar online con las piñatas! Está muy bueno. ¿No te da un poco de miedo? Internet está lleno de gente rara. No, nada que ver. Tonto, es re lindo conocer gente nueva. Sí, gente como Michael Jackson que te agarra y después vas a la casa y te hace mimitos en la colita. ¿O no? Entonces ahí nos largan con la pala, la regadera y una bolsa de semillas para empezar a arreglar el jardín. Y bien la cosa se va poniendo presentable, los bichos van apareciendo. En un principio aparecen en blanco y negro hasta que las muy turras se ponen cómodas y se quedan en nuestro patio. La langosta Langster nos va tirando desafíos y datos donde
y datos sobre cumpleaños, fiestas recibidas y fiestas de solteros que necesitan distintos tipos de piñatas. De ahí, la cosa es ir a la enciclopedia para ver cómo mierda traer a esa piñata a nuestra casa y llenarla de caramelos y boludeces lo antes posible. Todo esto parece muy estúpido, pero cuando uno quiere acordarse, ya pasaron 5 horas. Faltaste al casamiento de tu hermana y tu familia te odia. Otra de las tantas cosas que se puede hacer con estos bichos es hacerlos tener romances entre ellos. Aunque no los vemos montarse por ahí, podemos mandar al constructor Willy Builder a hacerles una casita para que se la puedan mandar a guardar tranquilos. ¡Qué boludez que es este juego! ¡Por Dios, no lo puedo creer! ¡Es una mierda! Finalmente, no todo es un curso de jardinería virtual. Para levantar el ánimo de las piñatas podemos jugar carreras, concursos de talentos y otra sarta de pavadas más contra la máquina y online. Con el correr de las horas, ¡viva piñata! Se vuelve bastante repetitivo, pero no es aburrido. No es la mejor opción para los más grandes, pero sí nos sirve para poder enviciar a los más chicos frente a la consola y poder tomarse unos matecitos en paz. Para seguir con los recuerdos de la infancia, Bandai cumplió y nos trajo toda la saga completa de Dragon Ball Z a las nuevas consolas. La cantidad de juego de las esferas del dragón es casi incontable. En mayor o en menor medida, estuvo en todas las plataformas, menos la Dreamcast y el Nintendo 64. Los primeros empezaron como juegos de pelea comunes, pero con los personajes y poderes de la serie. Los pocos recursos de las consolas de antes tampoco dejaban volar demasiado, y lo que uno esperaba que sea un juegazo terminaba siendo un triste consuelo para freaks y fanáticos de la serie. Las consolas de Sony fueron las que le dieron a esta saga chines más o menos decentes, que se parecían más al manga y al anime que a un Street Fighter cualquiera, esos juegos de pelea que no Dragon Ball Z. En fin, los hicieron en 2D, en 2.5D, en 3D, en palito, en bombón, en helado, con pastilla, con brillito, con gel en el pelo, sin gel en el pelo, con brushing, sin brushing. Arr. Pero nada parecía calmar la sed de los aficionados a la serie. La nueva generación de consolas era la única esperanza de lograrlo. El 10 de junio de 2008, Dragon Ball Z Burst Limit salió para PlayStation 3 y Xbox 360. Como era de esperarse, Bandai iba a poner todas las fichas en este juego. Y se nota. Un año antes, en el show de videojuegos de Tokio, lanzaron este tráiler para dejar a todos los nerds bien calentitos. La idea central de Burst Limit es volver a las raíces de nuestra amada serie. Por eso, en primer lugar, dejaron de lado esa idea de hacer los personajes en tres dimensiones y mandaron un efecto medio loco que aplana los gráficos para que parezca que jugamos dentro del anime. Sí, suena un poco pelotudo. Pero finalmente se les ocurrió meter un poco de la serie dentro de los juegos. Además del clásico Todos contra Todos, tenemos las Crónicas Z, que es ni más ni menos que un recorrido por las batallas más importantes de la serie. Las crónicas empiezan con la llegada de los primeros guerreros Saiyan y terminan con la muerte de Cell en manos de Gohan. Todas las peleas están articuladas y guionadas en base al anime. A medida que vamos luchando, vamos a poder ver cómo los poderes de los personajes y el ritmo de las peleas aumentan, haciendo que toda la experiencia sea muy atrapante. Al principio y al final de cada batalla, tenemos escenas que nos ponen en el lugar de la serie en el que estamos parados. Y a medida que vamos haciendo distintos ataques, vamos a ver cómo se disparan escenas dramáticas que nos acercan más a lo que veíamos en la tele y que influyen en el curso de las peleas. La cagada de jugar a las crónicas de Dragon Ball Z
es que no podés pasar de largo las escenas en medio de las peleas. Y llega un momento que tenés las pelotas infladas y después por el suelo, así tipo. ¡Chao, bolas por el suelo! ¡El Dragon Ball Z me tiene las bolas por el suelo! ¿Me da un cuarto de hechicito? Sí, ¿cómo va? Tengo las bolas por el suelo, don Tito, porque no puedo pasar por alto las escenas de la pelea en el juego de Dragon Ball Z. En las crónicas no está todo librado al azar. Por momentos vamos a estar con los buenos y en otros momentos vamos a estar con los malos. Todo depende de quién tenga que ganar en la historia. En este modo, la diferencia de poderes entre los personajes es muy notoria y los poderes que están disponibles en cada escena se coinciden con los deseos del señor Akira Toriyama. Todos los combos son fáciles de hacer. La idea de Burst Limit es obligarnos a hacerlos de una forma fluida y rápida para agregarle ese toque frenético y atrapante tan característico. Burst Limit no nos trae demasiadas horas de juego continuas. Apenas unas 4 o 5 en nivel normal. Los niveles de dificultad son muy graduales y convenientes, pero el nivel normal es una pavada y lo difícil es desbloquear las otras dificultades. Para calmar nuestra sed de sangre y ojos japoneses gigantes, existen toneladas de contenidos extra, episodios y personajes ocultos y un modo de pelea totalmente personalizado. En el modo versus podemos jugar solos, a dos o por internet contra otros huevones nostálgicos como nosotros. Aunque no es demasiado necesario, existe un tutorial bastante llevadero, sí, para que nosotros aprendamos los movimientos que no son los más intuitivos. Pero a decir verdad, si sos un goomer enfermo, no te va a hacer falta ningún tutorial. ¡Kamehameha! 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 ¡Ya está! ¡Kamehameha! ¡Kamehameha! Kami! 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 ¡Terminó la tanda! ¡Ahora seguimos! ¡A volvemos! Y seguimos con el viejazo con un retro muy bizarro en nuestra sección. Alley Cat nació en 1983, originalmente para computadoras IBM. El creador de esta bizarreada fue Bill Williams, un capo diseñador de la época que ahora descansa en paz. No, ¿cómo que se murió Bill Williams? Nadie me avisó. Bien retro y añejo, Gato Callejero es un juego de colores fuertes que te quema la retina en cuestión de minutos. Todo comienza con una pantalla bien simple y una cancioncita alegre en el parlantito de nuestras PCs. A puro teclado y sin muchas pistas, tenemos que hacer malabares para que este gatito negro pueda sobrevivir la dura vida en el callejón. En este callejón no existen ni las pistas ni los niveles. Todo pasa a un ritmo bastante frenético mientras uno trata de averiguar qué carajo hay que hacer con este bicho en este fucking juego. Y pensaban que lo de las piñatas era bizarro. Después de jugar varias horas, pudimos descular toda la historia macabra detrás de Gato Callejero. La cosa es trepar a los tachos de basura para zafar del perro que corre por el suelo, sin pisar al gato forro que sale de adentro. De ahí hay que saltar al tendedero y matar o esquivar las ratas que caminan por la cuerda. Mientras esquivamos los macetazos y encontramos una ventana abierta, el gato este tiene que entrar a las distintas ventanas para encontrar Morphy. A veces encontramos un queso gigante, otra una jaula con un pájaro y otras una pecera. Entonces, hay que conseguir la comida tratando de que no nos saquen a escobazos del bullying. Hasta acá, una pavada. Una vez que salimos airosos de esa, una gata nos llama para que le limemos el buje un rato y si llegamos a ponerla, ganamos una vida y todo vuelve a empezar. Un poco más rápido y difícil. ¡Como la vida misma, chicos! Querida teleaudiencia, solo queremos avisarles a los fanáticos del breakdance que este informe les puede causar ira, dolor de estómago, dolor de ovarios, constipación y unas ganas irrefrenables
de empernarse un enano de jardín. Quedan ustedes avisados. Igual no te puede gustar el breakdance, ¿eh? No te puede gustar el breakdance. Yo me acuerdo que hace mucho, cuando nació el breakdance, vinieron tres tipitos que bailaban de cabeza, así, daban vueltas, ¿se acuerdan? Y hacían cosas así con las patas y todo. Y uno estaba en un escenario y se cayó y se quebró el cogote, ¿no? Eran los tres tipos, ¿te acuerdas? Que... Y se cayó el escenario y hizo... Palmó. Hace unos 6 meses atrás, cierta prensa especializada hablaba sobre un supuesto juego de hip hop para PlayStation 2 y PSP, que les iba a volar las bandanas a todos los boomers hip hoperos. Dicho juego nos prometía vivir de cerca el mundo del breakdance y sentirnos uno más dentro de la tribu. El nombre del juego es nada más y nada menos que B-Boy. En un intento por despegarse de los típicos juegos de tocar botoncitos como Guitar Rock Tour, Fritz on Fire, Dance Dance Revolution y otras porquerías musicales, B-Boy te da la posibilidad de hacer tu propio chaboncito para que baile y empiece a hacer una carrera artística, como esos muertos de hambre que bailan en la peatonal de Villa Gesell. Como era de esperarse, el modo carrera empieza bien desde abajo, aprendiendo todo desde cero con un supuesto mentor famoso que nos enseña las movidas más grosas para patear culos en la pista de baile. Para atraer a los aficionados de este baile, anunciaron que varios B-Boys hipotéticamente famosos como Iván y un tal Camel iban a estar disponibles en el juego junto con otros 40 rivales, con unos 21 escenarios y temas variados para cada round. Yo no necesito este juego, papá, ¿qué me querés vender? Yo tengo el ritmo en la sangre. Para empezar, la idea de hacer juegos musicales ya está bastante gastada. Con la cantidad de Guitar Hero y todos los jueguitos que hay para tocar o bailar, no queda mucho por sacarle al género. Así que podrían haber puesto pilas en hacer algo realmente diferente. Después, como todo juego inflado por personajes famosos, los videos y las demostraciones terminan siendo mejores que tener el fichín en la mano. Por más que se cagaron en hacer una captura de la concha de tu madre, los controles terminaron siendo una reverenda bosta. B-Boy no te da muchas alternativas si no sos un fanático de la música, y no, si es un coso para hacer breakdance. Todo lo que tiene que ver con los movimientos de los tipitos está totalmente ligado al ritmo que llevas con los controles y la secuencia de movidas que puedas tirar. Y si no fuiste agraciado con el don de ritmo como yo, la vas a pasar como el culo, porque el pibe B va a estar más tiempo yéndose al corno que bailando. Este juego es una verdadera... Decime sinónimos de poronga. Nosotros necesitamos héroes como estos. No como esos que nos venden así en los cómics, que lo vemos en la película y que lo vemos en todos lados, no. Que Superman con la calcita. ¿De qué me hablás? Batman, oh, el señor de la noche, el hombre murciélago. Batman, I'm Batman. No. Héroes como el que vamos a ver ahora. Allá por el año 2001, Rockstar, Remedy y 3D Realms y un rejunte de grandes desarrolladores sacaron al mercado un hito en los juegos de disparos en tercera persona. Cuenta la historia que Max era un rati bastante caracúlico que un día vuelve a su casa y se desayuna con que unos faloperos habían masacrado a su esposa y a su beba. Divino, genial. Los autores del hecho eran adictos al Valkyr, una nueva droga que tenía toda la vagancia de la nuca. Después de velar a su amada familia, el oficial Jules... Ah, no, ese es el que canta. Payne se manda a laburar en la DEA, algo así como la CIA, pero de la Camerusa. 3 años después, el chabón sigue traumado con lo de la esposa y la hija. Y para colmo está hasta las manos con la misión encubierta para agarrar a los capos de Valkyria, que sigue pegando más que la efedrina en Pachá. Se cae de maduro que algún tano mafioso iba a estar metido en este tongo. Los capos de la droga son la familia Punchinello. Un día, un colega de Max le dice: che, vieja, mándate para el SUTE que te tengo algo que decir, te tengo. Y bueno, eso fue lo último que le dijo porque apareció Tomuer. Y ahí es donde empiezan los tiros, la muerte y todo el despelote. Sin mucho tutorial ni giladas en el medio, nos entramos a dar con unos vagos en los vestuarios de la Plaza Miserere. En cuestión de minutos, uno ya está bastante canchero con Max Payne y repartiendo corchazos de lo lindo cuando se nos revela una de las grandes proezas de este juego.
El detective Payne fue el primer fichín en usar la famosa cámara lenta al estilo Matrix, incluso antes de que saliera ese horrendo juego de la película. De Matrix, obvio. Banken. Esto funcionaría más o menos así. Banken, ahí va. El tiempo de bala fue una novedad en su momento. La idea es matar enemigos sin usarlo para cargar un reloj de arena y poder usar el efecto. Cuando lo activamos, todo se pone lento y gris para que tengamos tiempo de zafar de un tiroteo y meter algún balazo en medio del marote. Siguiendo con la historia, Payne es acusado de matar a su querido amigo Alex y, como si fuera poco, salta la ficha de que era un cana encubierto y toda la mafia lo busca para empalarlo en las rejas de la estación de Bernal. Cada tanto es acosado por los fantasmas del pasado, unas pesadillas bastante satánicas que te paran hasta los pelos del... Una vez que encontramos a la mafia, nos hacen una cama y nos pichicatean un Valium para que no nos encuentren los punchinelos. Todo termina en que la mafia era al pedo y que hay una corporación malvada que mete la pasta en la ciudad. Uno entra a la empresa, se caga tiros con todo el mundo y chau. Justo cuando se ponía interesante, se acaba el juego y nos quedan unos niveles por tiempo y súper enfermizos para conformarnos. El 15 de octubre de 2003, Max Payne retornó con el drama a los juegos en tercera persona con La caída de Max Payne. ¡Qué viejo que estaba en ese juego, Max Payne! ¡Cómo le pegaron los años a ese chico, sí! Igual se comió un caramelo que vos no podés creer. Billetera mata galán. ¿Ah, no tenía plata? ¿Y dónde la sacó? ¡Qué hijo de puta! La primera entrega había dejado muchos cabos sueltos y cosas con sabor a nada en el medio. La nueva entrega de Max Payne no tardó en convertirse en otro juego imperdible. 2 años después del primer juego, el oficial y su terrible cara de culo están laburando en la poli de Nueva York. Ahora rodeado de minitas bien perras, Max escucha que Mona Sachs, una mina bastante fuerte del primer juego, estaba viva. Ahí nomás vuela la comisaría al corno y tenemos que combatir a los asesinos a sueldo que vienen a pelarnos la colita a balazos. Nuestra socia nos pega un tiro y nos mandan al hospital. La onda es resolver todo este despelote con Mona Sachs, Vladimir Lem y la mafia rusa. Se quedaron con la vena en el primer juego y ahora nos quieren meter 14 metros bajo tierra. Aunque la historia parece medio tirada de los pelos, el nuevo Max Payne aprovechó la tecnología del momento. Los gráficos tienen mayor definición y usan sombreado por píxeles. Las texturas son más detalladas y la campera de cuero se ve más pulenta. Los niveles ahora tienen un poco más de acción y realismo gracias a que hay un nuevo motor que potencia la física del ambiente. Los enemigos son más vivos y tienen nuevas tácticas, ya no se dejan matar fácilmente como en el primero. El tiempo de bala cambió totalmente, ahora se regenera por tiempo y no por matar enemigos. Esto nos da menos tiempo en total, pero ahora podemos correr y disparar más rápido mientras lo usamos, así que la cosa se empareja. En esta entrega, la trama del juego no se centra tanto en la tragedia familiar, sino entre las ganas de ponerla y de matarse que tienen Max Payne y Mona. La piba esta, en el medio como la gata Flora, a veces lo ayuda y otras veces casi como que te quiere llenar el upite de plomo. Entre todo este culebrón, terminamos matando a los rusos mafiosos y volviendo a la comisaría, donde Mona muere en nuestros brazos de manera muy dramática, salvo que te comas todo el juego en modo difícil y veas el final alternativo. El éxito de La caída de Payne fue tan grande que en el 2004 corrieron unos rumores, vieron que a la gente le encanta hablar al pedo, que luego fueron desmentidos, obvio, porque nadie había dicho ningún anuncio oficial que iba a haber la tercera parte. Solamente como cuando algo tiene éxito, dicen, uy, va a haber una tercera parte. Pero bueno, lo desmintieron. Igualmente, este año vamos a tener la posibilidad de ver la historia de este pobre tipo llevada al cine de la mano del director de Tras la línea enemiga.
Sí. Sí, para mí también. Sí, yo estaba hablando acá con Néstor, que para mí después de la peli, viene el juego. O sea, Mal Walvers, el del planeta de los monos. Sí. ¿Saben por qué? Pues para mí, o sea, la peli le va a ir bien. Le va a ir bien porque está Mark Wahlberg. Mark Wahlberg es un actor, no es como el de Hitman. Dios mío, Hitman. Mamita, qué película. Esta va a estar bien. Esta va a estar bien, seguro, va, pero seguro. Entonces va a decir, tarasca, saquemos un nuevo juego. Compremos las acciones de la compañía, nos tomamos un taxi, antes le echamos nasta, vamos a la productora y hacemos el juego en Max Payne. 4, 5, 6, 7, Max Payne. A ver, pensemos nombre. Max Payne, la levantada, porque venimos en la caída. Vamos a poner Max Payne, después de la peli, este juegazo, ¿o no?